Have you ever wondered how Santa could know if you are naughty or nice each year as you grow? Hello, Global Family. I am Rosa León and you are in my channel to learn Second Language Easy and PC. Let's go to talk about the elf on the shelf. Desde que vivo en Estados Unidos, estoy enamorada de dos tradiciones americanas que me parece que son las mejores tradiciones que tiene Estados Unidos. Sí, que tiene esta sociedad, que es el Día de Acción de Gracias, que ya pronto van a ver mi video, donde por supuesto les hablaré no solamente de mi experiencia en el Día de Acción de Gracias, que me encanta porque es una reunión familiar de valores, sino que además por supuesto le voy a dar los datos culturales históricos de la celebración. Pero la otra tradición que también me encanta muchísimo es esta, la del The Elf on the Shelf, el duende en el armario. Es una tradición navideña para niños preciosa y desde la primera vez que lo vi con Owen quedé enamorada. Así que hoy vamos a hablar de cómo se celebra esto, cuál es la tradición en sí y qué es lo que deben hacer si la quieren seguir. ¿Y por qué se los estoy diciendo antes de Navidad? Porque esta celebración comienza el día después de Acción de Gracias. Así que ya tienes que estar preparado para iniciarla el 29 de noviembre este año 2019. What is this about? Okay, the elf on the shelf is like an scout Santa sends from North Pole to your house, and in that house, that elf every day, day by day, check your kids' behavior. Yeah, so every night after your kids go to the bed, this elf returns to the North Pole and gives a complete report to Santa to say if that kids were naughty or a good, nice kids. So what is important about? Well, depends of the kids' behavior, of course, depends Santa is coming to your house to bring to your kids nice presents. So this is Santa, let's see, reporter. It's like a the Santa reporter journalist. Yes, he or she will come back every night to the North Pole to say if your kids behave themselves. Como cada noche, el duende tiene que retornar al Polo Norte, como les dije anteriormente, para darle un reporte completo a Santa de cuál fue el comportamiento de los niños, los padres tienen que moverlo. Tienen que moverlo para que al día siguiente, cuando los niños se despierten y vayan a buscar a ver dónde está el elf que los está vigilando, que está viendo cuál es su comportamiento, puedan ver que efectivamente se movió porque en la noche fue al Polo Norte y regresó en la mañana para continuar revisando, viendo el comportamiento de ellos. Así que es muy importante moverlo, cambiarlo de lugar cada noche. Esto es algo que estresa muchísimo a los padres. Es impresionante. Yo conozco muchísimos padres que se estresan porque se les olvida moverlo y al otro día los niños se sienten tristes y piensan, caramba, ¿qué pasó? ¿Por qué no se lo movieron? No fue a dar el reporte. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se movió? Y los padres entonces en ese momento dicen, ¡ay, se me olvidó! Matt se le olvidaba muchas veces, así que yo tomé la decisión de hacerlo yo misma. Pero a mí también se me podía olvidar, así que la solución que yo encontré fue poner una alarma. La alarma suena una hora después de que Owen se fue a dormir, de tal manera que esa alarma me recuerda que debo mover a Robin. ¿Quién es Robin? Robin es el duende de Owen. I told you Robin is Owen's elf. Yes, because those elves can be an a boy or an a girl. Yeah, so the kids, when they receive, the first time they receive the elf, they will receive something like this. This is the box. In this box, they will have the book and the elf inside. And the elf could be a boy, a girl, also has many different skin colors,
So you can choose the pens what you want for your kids. And they will choose a name for that girl or that boy elf. It's nice, right? Okay, let's see inside. So I can show you, in this case, here it is, in this case, this is Robin. This is Owen Elf, Robin. He called Robin because he loved Batman and Robin, you know. So every year, Robin comes to our place to check Owen behave. La tradición dice que no se debe tocar el duende. You cannot touch the elf. This is the reason because the kids, they didn't touch the elf. So it's easy they keep the magic about the elf coming from North Pole to say Santa what is their behavior, right? Entonces, cuando se toca el elf, se supone que se pierde la magia. El elf pierde toda su magia. Por eso es muy importante para los niños y los niños no lo tocan. De tal manera que cada vez que lo ven, todos los días buscan dónde están para saber que el elf lo está mirando, para saber que el duende los está mirando. Y además recuerden que tiene nombre. Entonces, ellos no lo tocan. De esa manera, ellos no pueden sentir si es o no es real. Y ellos saben que si lo tocan, el duende va a perder su magia. Así que los únicos que los pueden tocar en raras excepciones son los padres. ¿Cómo? Para que no pierdan su magia y vuelvan a retornar la magia si acaso no se han movido los padres. Eso es, por ejemplo, sobre todo algún padre que se le olvide durante 2 o 3 días mover el elf para evitar que el niño se entristezca. El padre puede tocar el duende y colocarlo en la nevera para que se energetice, se vuelva a llenar otra vez de magia. Aquí en la casa pasó algo espectacular que se los cuento al final sobre lo que pasó un día con Robin. Entonces, ¿cómo funciona esta hermosa tradición para los niños y que a veces es estresante para los padres? Pero es muy bonita. Funciona de la siguiente manera y no lo olviden. El elf, el duende, tiene que estar en la casa el día después de Acción de Gracias. Si es la primera vez que usted lo va a hacer con su niño, el día después de Acción de Gracias, él debe encontrar esta caja envuelta donde está el elf adentro y él no va a tocar porque está cubierto por una caja con un protector plástico y el libro. Y usted debe sentarse con él a leer el libro de tal manera que él entienda de dónde viene la tradición, qué es lo que significa y siga paso a paso. Bien, debe ser siempre después del día de Acción de Gracias. Muy bien, ¿y cuándo se retira? Se retira el día después de la noche de Navidad, es decir, la mañana de Navidad. ¿Por qué? Porque Santa viene la noche de Navidad a dejar los obsequios después de que ha recibido, por supuesto, todos los informes del elf. Ha recibido todos los informes y viene a dejar los juguetes y se lleva con él casa por casa, se lleva a estos pequeños junto con él para regresar al Polo Norte y volver a nuestros hogares el próximo año. Así que la mañana de Navidad o la misma noche de Navidad cuando se vayan a dormir, usted debe recogerlo y guardarlo para el próximo año. Summarizing, first, you need to start this tradition the day after Thanksgiving Day. Second, this is a package who is coming with the elf and the book. And you can choose the skin color, you can choose if it's a boy or it's a girl, and your kid will choose the name. The kid doesn't touch, never ever, the elf. And you can read with him the book, so he can understand what is this tradition about. Third, every night you need to move around the house. So the kids will believe the magic about this beautiful elf coming every night to North Pole to say, Santa, what is this behavior about? And then come back in the morning to continue keeping an eye of them. And the last one is the Christmas Eve or very early in the Christmas morning. I prefer the Christmas Eve, yes. So you take again your elf and you, of course, have a place for that so that elf can come back the next year. ¿Qué nos pasó una vez con Owen? Se los cuento.
Max ya no sabía dónde colocarlo, dónde colocar a Robin, y un día Owens estaba, se le olvidó en la noche moverlo del lugar. Yo me doy cuenta de que no lo ha movido del lugar y le digo, Max, Robin, y en ese momento venía Owen, pues lo ha metido dentro de la nevera. Y en aquel momento no sabíamos que en la nevera se mete cuando se debe energetizar si pierde sus poderes. Bueno, Owen tampoco lo sabía. Fue muy gracioso porque Owen bajó a desayunar para ir a la escuela y empezó a buscar por todas partes dónde estaba Robin, y me preguntaba si yo sabía dónde estaba Robin, y le decía, no, no lo he visto. Y cuando él abrió la nevera para sacar la leche para comer el cereal, se encontró a Robin adentro y empezó a pegar gritos de emoción. Vengan a ver desde dónde me está mirando Robin. Es una de las cosas más lindas que he visto, una de las tradiciones más bonitas que he visto disfrutar durante todos estos años a Owen. Así que de verdad se las recomiendo para sus hijos. I hope you enjoy this video. I really do. In my house we love Robin. Robin is our elf, and every year he's coming to report to Santa about our kid behavior. So I really love this tradition. I hope you enjoyed this video. And also in the box, you can find the link on Amazon when you can buy this beautiful Goyo traditions, which is more than the elf. It's parents and kids sharing together something different, something nice, right? If you are subscribed, thank you so much. But if you are not subscribed yet, what are you waiting for? This is educational, this is fun, this is cultural, this is nice. We can share together, so please subscribe here. It's easy, just click on the picture and you will subscribe. And also maybe you can watch other video. See you soon, and of course, remember, everybody has an elf on the shelf checking on you. Bye bye, que estén bien.